Todos los domingos, estos jóvenes de Padre Las Casas llegan muy temprano a la Bomba Suiza para formar parte de la sección de cadetes y aprender técnicas básicas que todo bombero debe saber, pero a la vez valores como respeto, tolerancia y responsabilidad. Hoy, ellos cumplen 49 años al servicio, que se celebraron por medio de una ceremonia donde participaron altos mandos de la Compañía de Bomberos de Temuco. La existencia de la sección cadete de nuestra compañía es muy especial, al tener dentro de ellos dos cadetes fundadores y hoy día la gran cantidad de cadetes que conforman este destacamento que tenemos de 25 cadetes, donde ellos se reúnen todos los domingos en aras de ser mejores niños por el momento y entusiasmados en ser algún día bomberos de la institución. Felicito a la Sexta Compañía porque es una compañía que se independizó con cadete a muy temprana edad, hace 49 años. Otras compañías hace 20, 25, 30, a pesar de que son más antiguas que la Sexta. Sin embargo, la razón era que estas compañías estaban en un cuartel general y no disponían de dependencias como para atender a gente que fuera juvenil, mientras que las compañías como la Sexta tenían un cuartel y tenían muchas dependencias como para poder celebrar este tipo de cosas, igual como la tercera, la segunda, la primera, que hoy día tienen, bueno, guardias igual que todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco y también sus correspondientes organizaciones de cadetes. Para las nuevas generaciones, esta ha sido una importante labor que cumplen hacia la comunidad. Más que los otros me conocen, pueden decir que mi papá es cuartelero, mi hermano igual participa en esto. Me crié aquí en esta compañía y para mí igual es un honor ser partícipe de la Sexta Compañía, ya que yo es como una casa más que nada. Me siento alojada por las personas que rodean esta compañía. Son buenas personas y que son las personas que te apoyan. Yo, por lo personal, me esforzaba casi todos los domingos por ser el primero en llegar acá, poder ayudar, también ayudar al resto. Es como emocionante que llegue el domingo para poder ser el primero y tener un premio al final de año. La historia comenzó con don Mario Seguel, uno de los primeros cadetes de la compañía, que con muchas historias al interior de la sección, hoy se siente orgulloso de formar parte de esta institución. En este mismo lugar formamos el día de la fundación 50 cadetes. A través del tiempo, claro que esto se fue agregando, algunos se fueron de acá, sus familias se trasladaron a otro lugar. Y de tal manera que a través del tiempo, de estos 49 años, quedamos solamente dos. Y eso yo al año 74, ingreso definitivamente junto a Hernán como voluntario de la compañía. Y desde esa época siempre tuvimos responsabilidades como oficiales de la compañía y traíamos la escuela de la sección cadete como que siempre tuvimos que mantener disciplina, responsabilidad y respeto al superior. Durante la ceremonia, el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo donó a la institución 16 nuevos uniformes para que estos jóvenes logren sus objetivos sin problema. Bombero, decir, es la única institución a nivel mundial que es totalmente gratis y los que trabajan totalmente voluntarios. Es un orgullo para todos nosotros que tengamos una institución tan valiente, tan valerosa. No muchos años, una vez nosotros la regalamos a los bomberos, los rotarios, les regalamos una ambulancia por la década del 90. No me acuerdo si fue en la mañana o en la tarde, estaba lloviendo. O sea, me puse a mí muy contento porque todos mis compañeros tenemos un uniforme distinto, por decirlo así. Y ahora con la entrega que nos hizo la escuela, vamos a estar todos mejor vestidos y con una mejor vestimenta. En relación a la donación que hoy día ha hecho el liceo, ha sido un tremendo aporte que ellos han hecho una sección cadete. Hoy día los niños hay que bañarlos, hay que tenerlos bien, hay que quererlos mucho, respetarlos mucho. De tal manera que eso es lo que la sección ha hecho este último tiempo. Tener sus cadetes, tener sus niños, que son el futuro de la institución. Un proyecto que sigue abierto para que más jóvenes se inscriban en esta histórica sección que ha permitido que muchos se conviertan en grandes bomberos, pero sobre todo en grandes personas.